Ay, madre, perdón, lo siento mucho, chicos. Sabía que no debía hacer el trompo cabezón. Da igual. Además, quería pasarme a la Wii. Y aquí concluye la vida social de Giuseppe. Pues era lo único que no me daba miedito. No es que no me lo esté pasando bien, porque estoy disfrutando un montón, pero ¿y si vamos a la fiesta en el muelle del club de yates? A ver qué tal va. ¿Has perdido el juicio? Bueno, no sé, también podemos ir al zoo y meternos en la jaula del puma. Vamos, será divertido. Pregunta, ¿pasamos el resto de nuestras vidas escondidos como cachorros en un garaje? ¿O salimos al mundo a codearnos con los grandes perros? Pero nosotros no somos grandes, somos mini perros. Esa frase solo sirve para perros como tú. ¿No te das cuenta de que es la fiesta de Bosco? Sí, de Bosco el Tosco. Mucho ladrido y pocas fauces. Pues vale. Algunos solo aprenden por el camino difícil. Cuando se reparte la sopa con su correspondiente presa, lo haremos por apellido. Y que no se atreva nadie a cambiarse el apellido para coger una presa mejor. Pónganse en línea ahí. Todo el mundo en línea. El nombre de la presa que más rime con su apellido es la que usted recibirá en su asopao de pollo. A ver, ¿cuál es su apellido? Mi apellido es Zavala. Zavala, pues a usted le toca el ala. Ajá. ¿Y el suyo? Pues Cerezo. Ah, su apellido es Cerezo, pues usted le toca el pescuezo. ¿Y el suyo? Y es Zapata. Ah, su apellido es Zapata, pues usted le toca la pata. ¿Y el suyo, chiquitín? Calleja, hombre. Ah, el suyo es Calleja, pues usted le toca la molleja. ¿Y el suyo, Rubio? Vive Pinzón. Ah, Pinzón, pues usted le toca el corazón. ¿Cómo le gusta esa, eh? Adiós. Oiga, usted que está sentadito ya. Sí, usted de los rotitos bajo la nariz. Ah, usted mismo. Sí, venga acá usted. ¿Qué le pasa? Está calladito, no dice nada. ¿Qué? ¿Usted no piensa comer esta noche? Sí, señor, yo quisiera comer, pero lo que pasa es que mi apellido es Angulo, pero a mí no me gusta el de pollo. Pero miren las cosas que pasan en la vida. Uno se llama Zavala y le toca la mano. El otro se llama Cerezo y le toca el pescuezo. El otro se llama Zapata y le toca la pata. El otro es Calleja y le toca la molleja. El otro es Pinzón y le toca el corazón. Pero qué renombre. Y este tipo se llama Angulo. ¿Y dice que no le gusta el pollo? Pero usted ha visto que pasa nada. Que porque se llama Angulo que no le gusta el pollo. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué?